Nos vamos a trabajar juntos en la fabricación de prótesis, órtesis y férulas de miembros inferiores. ¿Para quiénes? Es para pacientes amputados de ASE. ¿Cuántas personas va a beneficiar este convenio? Mira, nosotros en este momento hemos atendido, ya estamos por entregar la prótesis número 1000. Nosotros pensamos que vamos a atender a mucha gente porque tienes que tener en cuenta que el costo de la prótesis es muy alto, la gente no accede a poder comprársela y nosotros se la vamos a brindar desde acá. Entonces, cualquier paciente que esté amputado acá en el hospital va a ser atendido por nosotros y seguiremos, como hacíamos hasta ahora, atendiendo a todos los pacientes de todo el país que atendemos en las recorridas que hacemos con los técnicos cubanos que trabajan con nosotros en el laboratorio de ortopedia. La prioridad la tendrán las personas que no puedan pagar una prótesis, que cuestan de 5 a 8 mil dólares. Actualmente, discapacitados de todo el país pueden acceder a prótesis a través de las oficinas del MIDES. Allí no hay lista de espera y la demora es de 40 días entre que ingresa el paciente y se le entrega la prótesis. Con el convenio se unifican esfuerzos y se suman los pacientes del Instituto de Ortopedia y Traumatología de ASE. Es una oportunidad de acceder para todos los usuarios que vienen al INOT a prótesis de muy alta calidad e inclusive en algunas oportunidades cuando ya se va a hacer una amputación, porque así es necesario, hasta ya planificar qué tipo de prótesis va a necesitar y cuál es el lugar exacto donde se debe amputar. De esa forma se adapta mejor la prótesis también a las personas. En realidad, para nosotros el proyecto, más allá del tema de la prótesis en particular, tiene que ver con la accesibilidad de las distintas discapacidades justamente a los servicios de salud y por lo tanto ver cómo eliminar las barreras.